Oh my God, what's this? Hello, hello, good evening. Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Hello. Hello. Mire qué Hello. pasaba con Hello, este video. good How are you today? Nice? Happy? Yes? Excellent. Yes. Excellent. Nice. Very nice. Good. Very good. Oh, very good. Okay. Miren qué. I'm great. Oh my God, I'm glad. Very good. Estaba viendo, ya la compañera Nayansi terminó su plataforma con el 100%. ¡Yay! ¡Very good! Y quiero que me sigan diciendo, aquí está para ella. Y quiero que me sigan diciendo quién más ya la terminó para mandarle aquí su like. Vamos a ver. Yo apenas por el 4, güey. Ah, no, pero ya está cerquita. El 4 ya, 4, 5 y termina. Mire, tenemos que concentrarnos ahí. ¡Qué bien! Lo felicito. ¿Cómo vamos los demás? Cuéntenme. Sí, este fin de semana, a ver si termina. Sí, qué bueno, qué bueno. A ver, me dejas yo voy por el WhatsApp. Cinco. Dígame, Wendy. ¿Por el 5? Sí, pero quería ver si podíamos ver lo de la entonación. Creo con que mucho gusto, claro que sí, con mucho gusto. Creo que es el 5. No. ¿Dónde está? Es el 3. 3 y algo, creo. No. No, ah, no, es en el 5, porque en el 5 está bien. Ok. Le digo cuál es. No. Ah, creciente y decreciente la entonación. Esa parte no la terminé de entender. Ok, ¿y qué tiene ahí el número para que nos refiramos? 5, 6. Es el 5, 6. 6, sí. Y de ahí está el, no. El ejercicio, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Muy bien, ya tomé nota acá, 5.6. ¿Algún otro ejercicio? Y así vamos de un solo a la plataforma con los que hay aquí. 3.4. Muy bien, dígame otro. ¿Tenemos otro creo ejercicio? Que como el 4.3 era, teacher, me había, algo así creo que era. 4.3, ok, vamos a revisar ahí con mucho gusto. ¿Hay algún otro? Ahí ese. Ok. Por el momento estamos ahí. Muy bien. Ya cuando estemos en la plataforma, si recuerdan algún otro, pues lo dicen y 4. Seguimos. 4.11, con mucho gusto, ¿ok? Ok, muy bien. Vamos. 4.11. Sí, 4.11 lo tengo acá. ¿Algún otro? Bueno, vamos a ver. Aquí vamos mencionándolo. Vámonos en el orden que siempre pues lo hacemos, ¿verdad? Vámonos primero al 3.4. Estamos por acá. 3.4. Muy bien. Veamos qué nos comentan en el chat. 3.5. 3.5 es objetivo. Vamos a ver. Acá estamos con lo que estuvimos viendo y practicando la conferencia de anoche, ¿verdad? Estábamos con el uso de are, is, am. Vamos a verificar juntos. Vamos a ver. Recordando que cuando son, por ejemplo, después de una pregunta hay una respuesta corta, entonces, y si es afirmativa, no vamos a contractar yes, we are, yes, he is, pero si es negativa, sí vamos a contractar. No, we are not. Ahí sí hay contracción, ¿verdad? Recordamos eso. Vamos entonces, conversación 1. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. Ok, estamos bien ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Número 2. No, seguimos la conversación. Oh, y luego, are you from Tokyo? Confirmando, ¿verdad? No, we are not. Aquí está la contracción. Corta, negativa. No, we are not. Y después empezamos. We are from Kyoto. Ok. Vamos. Conversation 2. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Sí? Yes. Ok. Conversation 2. Vamos. Is Laura from the United States? Estamos hablando de Laura. Is Laura from the United States? No, she's not. She's from the UK. ¿Verdad? Y luego vamos, is she from London? Algo más específico. Yes, she is. But her parents are from Italy. Ahora ya estamos hablando de los papás de Laura.
que eso ya pasa a ser plural, ¿verdad? They. Y todavía aclaramos acá. They. ¿Es el sonido del milagro? ¿Perdón? No, ¿verdad? Ok. They are not from, from UK originally. Y luego, aquí miren, Laura's first language. ¿De qué estamos hablando? ¿De Laura o del idioma de Laura? El idioma. Del idioma, muy bien. Muy bien, entonces vamos con, is Laura's first language Italian? Aquí vamos a responder respecto al idioma, porque de eso estábamos hablando. No. Al idioma. It's not. Muy bien. Por eso usamos it, porque estamos sustituyendo el idioma. Si estuviéramos hablando de Laura, aquí sería she. Pero estamos hablando del idioma. No, it's not. Ok. Y seguimos hablando del idioma. It's English. Ok. Vamos entonces. Conversation 3. Vamos. Selena and Carlos sería el equivalente de they. ¿Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. ¿Ok? They are from Brazil. ¿Ok? Vamos. ¿Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. ¿Ok? Recordamos lo que decíamos anoche. Si tenemos la ciudad o el país, entonces from. ¿Ok? No, I'm not. I'm from Peru. So, volvemos a hablar, mire, del idioma. A ver. Is your first language Spanish? Yes, it is. Utilizamos it porque nos referimos acá al idioma, ¿verdad? Are we okay here? ¿Estamos bien? Yes. Yes. Ok, muy bien. Este era 3.4. 3.5 es el objetivo. No sé si la persona que envió el 3.5 quiere cambiar el número. ¿No? ¿No? ¿Estamos bien acá? Ok. Vamos entonces. Decíamos 4.3. Teacher, perdón. ¿Sí? Estaba, estaba queriendo escribir en el de la... Siempre 3.4. Ah, ok. Veamos. Donde es no, we're not. Pero no sé si es el apóstrofe o qué, pero no me lo agarra a mí. No se lo agarra. Veamos ahorita. Yo le muestro cuáles son las opciones que tiene. Y sí está usando el apóstrofe, no es la tilde, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. No, apóstrofe es donde tengo los dos puntitos arriba, según el teclado mío. No, ese es tilde. Apóstrofe es donde tiene el signo de interrogación de cierre. Que está acá, normalmente está a la par del número cero. Sí, ahorita. Ah, ya. ¿Sí se lo agarró? Sí, me había... Ahorita voy a probar. Sí. Sí. Ah, pues eso era, lo mal. Sí, lo estaba ocupando mal en cuanto a la... Bueno, me alegra. Me alegra que ya lo haya aclarado. Me alegra. Muy bien, vamos a ver. El número 4, vamos entonces con... 4.3, pero este es un video. Sí, esta semana tenemos que terminar 1, 2, 3 y el examen de medio curso. Así. Este es un video. A ver, quien me dijo 4.3, no sé si... ¿Estamos en lo correcto o me indica? ¿O si la consulta era por el foro de discusión? Usted me indica. No, aprovechen el 4.4. Ok, vamos al 4.4. Es la lección de ahí. 4.4 es el objetivo. El 4.5 es otro video de posesivos. Y el ejercicio es 4.6. Veamos si es este. Veamos si es el 4.6. El ejercicio era. Con mucho gusto, con mucho gusto. Acá está, mire, 4.6, knowledge check. ¿Será este ejercicio? ¿Me confirma? Sí, ese sería. Ese es, muy bien. Veamos entonces qué está pasando acá. Mire, veamos. Complete the conversations with the correct words. Vamos a ver. Aquí estamos con los posesivos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los posesivos? Vamos a ver.
Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's, ¿y cuál voy a decir? Mine. Mine. Mine, ¿verdad? No. Sí, ¿verdad? Mine. Mine. Recuerden que cuando usamos el possessive adjective, yo necesito poner aquí my hat. Pero cuando uso el possessive pronoun, ya no tengo que ubicar otra vez la misma, el mismo objeto. Entonces, it's mine. Ya no lo repito. Ok. Number two. Are these your or yours? Yours. ¿Por qué yours? Porque estamos hablando en plural, vea. No. Sí, pero yours es pronombre posesivo. Pero como tengo gloves, entonces ya no podría. Tendría que ser your gloves. Are these. Aquí el criterio no es singular o plural. Aquí el criterio es si este corresponde a los posesivos, a los adjetivos posesivos, necesita algo más. Pero este pertenece a los pronombres, entonces no debería ir gloves. Sería, are these yours or are these your gloves? Are these your gloves? Ok. ¿Estamos bien aquí? Sí. Yes. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces. Number three. Ajá. No, they are not. Y aquí tenemos gloves. Entonces. My. They are not my gloves. Let's ask Sally. Okay, very good. Number two, siempre la misma conversación dos. Maybe they are her or hers? Her. Porque aquí tenemos gloves, her. Si no tuviéramos gloves, entonces sí decimos they are hers. Muy bien. Okay, vamos a ver. Siguiente conversación. Vamos con whose or yours t-shirts whose t-shirts de quién, ¿verdad? Whose t-shirts are these? Are they Yuli's and Pat's? ¿Verdad? Y además necesitamos una WH para iniciar la pregunta acá. Ok. Vemos entonces. No, they are not. They're or theirs. Y aquí tenemos t-shirts. They're. Good. They're. Very good. Ok, muy bien. Vamos. But these socks are there or theirs? Theirs. Porque theirs. Aquí ya no tengo el objeto, ¿verdad? Entonces, theirs. Muy bien. Seguimos acá. And these shorts are yours. Very good. Yours. Porque ya no tengo otra vez acá el nombre del objeto. Muy bien. Hey, these are not our clothes. Our, right? Our clothes. Very good. Our. Okay, you're right. Ours. Porque aquí ya no repito clothes. Entonces vamos con el pronombre, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos va. Ours. Yay! Very good. You see? Very nice. Super nice. Ok, muy bien. ¿Estamos bien con este ejercicio? ¿Sí? Yes. El compañero que preguntó, ¿estamos bien? ¿Sí? Yes. Ok, muy bien. Vamos entonces con el 4.11. Hijo, dame permiso. Préstame la computadora un ratito. 4.11. Acá. Okay. 4.11. Estamos acá. Yes. Oh, era el de los dibujitos, ¿verdad? A ver, en base a las imágenes. A ver si me ayudan con el televisor, por favor.
Vamos a ver. Muy bien. Vamos entonces. Veamos acá. ¿Qué es lo que está pasando con esta imagen? Dice, my name is Claire. I am wearing a green suit. Ayer decíamos que suit es para hombre o mujer, ¿verdad? Siempre y cuando sea un conjunto, el traje. I am wearing a green suit today. Aquí está. Y luego, ¿qué pasa con los tacones altos? Sí, ¿verdad? Entonces, I am wearing high heels too. Vamos a ver. It's raining, but está usando capa para la lluvia. No. No, ¿verdad? Entonces, I am not wearing a raincoat. Muy bien. Y esa es la dinámica que seguimos. Vamos a ver acá. Mire, mire cómo están estos chicos. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Okay. It's very sunny. Mucho sol. But they, veamos si están usando sunglasses. No. No. But they are not wearing sunglasses. Okay. ¿Vamos bien al momento? Yes. Good, good. Okay. Siguiente imagen. Aquí están. Phil is wearing a suit today. Un traje, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Brown shirt. ¿Será esa una camisa café? No. Brown shirt. ¿No? Yes. Yes. Todo es café. Mira aquí arriba. Todo es café. Yes. He is wearing a brown shirt. Ok. But he... ¿Y está usando corbata? It's not. Eso sí, no, ¿verdad? Ok. But he's not wearing a tie today. Today. Very good. Muy bien. Vamos a ver con el último, la última imagen. Vamos a ver. Mire esta chica. It's cold today. But Katie isn't wearing a coat. Ok, y después dice, vamos a ver, está usando sudadera, guantes y un sombrero. Y un sombrero o gorro, ¿sí o no? Yes. Ok, she's wearing sweatshirt, sudadera, gloves, guantes, and a hat, sombrero o gorro. Okay. Number four. ¿Está usando botas? André. ¿Boots? No. 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 She's not wearing boots. Muy bien. No. Number four. ¿Está usando tenis? No. Yes. 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 She's wearing sneakers. Wearing a sneaker. Muy bien. Bueno, ¿estamos bien acá? Yes? Yes. Okay, very good. Let's continue. Llegamos a las 5.6, ya casi, casi. Dios mío, qué emoción. Vamos a ver. Ok. Ok, 5.6, aquí está. Ajá. Racing and falling intonation. Aquí esto es la entonación que le damos al final de las preguntas. ¿Verdad? Vamos a ver entonces acá. Mira. Acá está el cuadrito, mire. Hemos visto las yes, no questions, que son las preguntas, ayer lo decíamos, ¿verdad? Son las preguntas que usted inicia con el verbo to be, y que usted busca un sí o un no de respuesta. Por ejemplo, are you happy? Usted me va a decir sí o no. Yes. Ok. Vamos a ver. Usted me dice, yes, I am. Si yo le digo, ajá, si yo le digo, are you a nurse? No, I'm not. Si usted se fija, la respuesta es sí o es no. Cuando la respuesta es sí o no, entonces al final de la pregunta, usted eleva la entonación y usted dice, usted se fija, are you happy? Va hacia arriba. Are you a nurse? Is she at work?
Al final, usted eleva la entonación. Ahora, tenemos las otras preguntas, que son las que vamos a practicar esta noche precisamente, que son las preguntas cuando usamos WH words, que son palabras que llevan y normalmente inician con la WH, que son preguntas específicas. Por ejemplo, cuando usted pregunta de un lugar, de un tiempo, ¿verdad? De una razón, son preguntas específicas. Si yo le digo a usted, por ejemplo, what's your favorite color? ¿Qué me va a responder usted? My favorite color is red. Is red, ¿verdad? No me dice yes, ¿verdad? Entonces, usted me da una información específica. Cuando estamos usando las preguntas en las cuales usamos las WH words, entonces esa pregunta al final va hacia abajo. Por ejemplo, fíjese la pregunta. Are you happy? Para arriba. What's your favorite color? Va para abajo. Usted no dice, what's your favorite color? No. What's your favorite color? Va hacia abajo, ¿verdad? Okay. Y las preguntas que son yes, no questions, esas usted termina hacia arriba. ¿Sí estamos mejor ahora? Ok, sí, mejor. Va, muy bien. ¿Tenemos algún otro ejercicio? Yes. Yes, ok, dígame. ¿Cuál ejercicio? Ese, yo tuve problemas solo con uno que es del 5-10. No sé qué estoy escribiendo mal en... Veamos. El 3A. Vamos a ver. Me está hablando de los ejercicios, no del examen, ¿verdad? No, estoy hablando del ejercicio. 5-10. De... Sí. Con mucho gusto, ahorita. Cuando estamos viendo el wedding... El presente continuo, ¿verdad? Having, sí. Yes. Vamos a ver. Ya está descargando. Mira, hoy no está lloviendo, igual que ayer, ¿se acuerdan? Sí, hoy se va muy mejor. Sí. Sí, ayer fue un desastre. Ay, mis. Bueno. Pero terminamos, lo logramos. Sí. Contra viento y marea, literal. Sí, literal. Vamos a ver acá. ¿En cuál me dice? ¿En el número? Solo en el de la respuesta. ¿En cuál? Having breakfast. Ah, ok. Lunch. Respondo, yo sé que es su y Tom, pero mire, ya le puse de un lado, de otro. Aquí. Yo le muestro las opciones que tenemos de respuesta, oye. Sí. Tal vez eso ahí nos guía. Ok, aquí estamos, mire. Su and Tom. Entonces podemos tener su and Tom are having breakfast, ¿verdad? Sí, los he puesto. Ok, ¿qué hice su mal? And Tom are having breakfast. Ok, estamos. Algún ahí. Espacio quizás, porque y así las un doble cosas. Espacio. O todo en mayúscula, mire, su and Tom are having breakfast. Aquí la diferencia es que en esta no le pusimos punto y en esta sí se le ha puesto punto. Pero mire, le he puesto con punto, sin punto. Solo puso su y Tom lo puso con mayúscula al inicio, sí. Los dos nombres. Sí, los nombres, por ser nombre de persona. Puse ¿sí? así, pero no me lo agarra. Lo voy a intentar otra vez. ¿Qué ser? ¿Qué no lo había hecho mal. Que ¿algún doble espacio tal vez? Posiblemente, ya lo voy a redactar. O ¿sabes qué? A veces el doble espacio sin querer se nos viene aquí al inicio. Adelante. ¿No? Entonces es como de revisar el detalle, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver, ¿tenemos algún otro ejercicio? ¿Qué quieren que vayamos o nos vamos a la práctica? Practice. Ok, very good. Vamos a practicar y si hay alguno que nos acordamos, me dicen y nos venimos, ¿ok? Con mucho gusto nos venimos. Vamos entonces. Mire, decíamos que ahora iniciamos WH questions with the verb to be. ¿Ok? Entonces tenemos acá lo que estábamos diciendo. What's your name? Este apóstrofe S significa ¿verdad? El verbo to be. Vamos entonces. What's your name? Y mire la respuesta. My name is G. Muy bien. No hay un sí ni un no. Es información específica. Where are you from? I am from Canada. I am from Canada. Very good. Okay. How are you today? I'm just fine. Very good. Okay. And who's that? Mire,
He's my brother. Oh, he's my brother. Very good. Usted ve, la respuesta es información específica. How old is she? He's 21. He's 21. Very good. Vamos a ver. Ahora quiero que se fijen en esta estructura. Siempre que usted tenga la estructura what y luego el verbo to be, puede ser is o puede ser are, y luego tiene un sujeto o un lugar, un sujeto, puede ser un lugar, una persona, un animalito, y al final usted tiene la palabra like, este es el orden, usted está pidiendo que lo describa. Por ejemplo, yo le digo, what's Usulután like? Y usted me dice, Usulután is a beautiful city. It's hot, but it's very so hot. Nice. Beautiful. Yeah, right? Entonces usted está describiendo. Yeah. Esta es la estructura. Mire, o usted le dice, por ejemplo, si yo le digo, Ana, what's your brother like? Yo no le pregunto. Yo no le pregunto qué le gusta a su hermano. Yo le pregunto cómo es su hermano. My brother is pequeño, ¿cómo se dice? Okay, my brother is short. Small. Small. Small para la ropa. My brother is small. He's short. He's short and he's really nice. Leo, get a picture. Hello, hello. Okay, dice. Sí. Hola. Hello, hello. Hello. Estaba congelada, mis. Ay, Dios. Sí, estaba congelada. Después como... del calor, mire, ahora es el frío. Ay, no, lo siento mucho. Vamos a ver, si yo le digo, what's your brother like? Yo no le pregunto qué le gusta a su hermano. ¿Qué le gusta es? Es what, ajá, what does your brother like? Es otra cosa. Pero si ¿cómo le... es tu hermano? Ajá, exacto. What's your brother like? Ah, he's short, but he's very nice. He's friendly. ¿Ya? Entonces, friendly. Es esta estructura. What's alguien what? O algo, y luego like, ¿ok? Y esto puede ser en singular o en plural. Okay, you see, what's he like? He's very nice. Okay, ¿estamos bien hasta acá? Yes. Teacher, yes. Tengo una duda. Con gusto, dígame, dígame. Siempre con respecto a esa pregunta que le hizo la compañera, ¿verdad? Sí, gracias. Tengo un poco de confusión porque, vaya, si yo le quiero preguntar a usted qué es lo que le gusta, sería, what do you like, ¿verdad? Así es. Y entonces... ¿cómo cambia de qué es lo que te gusta a describirme? ¿O es porque cambia el W question? Porque allá, en la pregunta que usted me está haciendo, el verbo principal es like. What do you like? ¿Qué le gusta a usted? Pero acá el verbo principal es is. ¿Cómo es? Este es el verbo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hace que cambie el sentido de la oración. Porque aquí usted está preguntando con el verbo to be. Y allá con el auxiliar do y does. ¿Sí vemos la diferencia? Pero cuando le pregunto entonces a usted, sí. Como por un ejemplo, ¿verdad? Me cayó el agua. Sí. A mí encima. ¿Qué me puede preguntar? Espérame, creo que está encendido el micrófono. Hola. Sí, continúa. Sí. Vaya, si yo le quisiera preguntar a usted sobre una tercera persona, como por ejemplo, ¿verdad? La compañera, what's Jennifer's likes, por decirlo así. What's Jennifer's ¿cómo like? Puedo saber yo que le estoy preguntando? ¿Cómo puedo saber yo que le estoy preguntando a usted qué es lo que le gusta y no que me la describo? Por el verbo, porque mire, usted dice, what's Jennifer like? Como habla de Jennifer, usted aquí hubiera ocupado likes, pero no, es what's. El que cambia es este. What is. Este es el verbo. Este solo es el complemento de la estructura. Ahora, si usted quiere preguntar qué le gusta a ella, what does Jennifer like? Este does le muestra
que el otro es el verbo. Ya le entendí. Hoy sí ya. Me alegra mucho, me alegra mucho. Gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, seguimos acá. Who are they? Who are they? They are my classmates. And where are they from? They are from? They from Rio. Rio. Bien, ahora mire acá. What's Rio like? What's Usulután like? What's Rio like? It's very beautiful. Beautiful. Very good. Estamos hablando de Usulután, ¿verdad? Ok. It's very beautiful. Very good. Entonces tenemos acá, mire. Who, what, when, where. How, why. Si usted se fija, todas llevan WH. WH. Esta también, aunque no va en el mismo orden, WH. Aquí igual. Entonces, el orden va a ser, esto sí, cópielo. La WH word, y después va el verbo to be. Verbo to be. Y después va el sujeto, un pronombre o un sujeto, y luego el complemento que usted quiera agregarle a la pregunta, ¿verdad? ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Tenemos acá un videito que vamos a ver en este momento. Ok, it's this one. Yes. Exactamente este. Vamos a ver. ¿Sí lo podemos ver? Yes. Sí, yes. Muy bien. Voy a apagarle los micrófonos para que no haya interferencia y ustedes lo puedan escuchar. Muy bien. Vamos entonces. Lesson 5. To be WH questions. WH questions are asking for information. First, a short review. I am, you are, she is, he is. It is, we are, they are. Now, just change the order. So, I am becomes am I, but for WH questions, add the WH word at the beginning. For example, who am I? What am I? Where am I? Why am I? So we have who am I? Who are you? Who is she? Who is he? Who is it? Who are we? Who are they? Who am I? The answer might be, I am a teacher. Who are you? I am a student. Who is she? She's a pilot. Who is he, or what is he? He's a doctor. What is it? It's a bird. What are we? You're late. What are they? They're early. So let's do a little practice. Let's make these words into a
WH question. What am I? I'm a teacher. What are you?